tal, futboleros? Hoy nos ha tocado madrugar porque nos vamos hasta la ciudad de Newcastle. Tenemos un viaje muy largo hasta la ciudad de las Urracas, así que vamos a tomar ya nuestro tren que nos llevará hasta la ciudad de Newcastle. El trayecto es alrededor de 4 horas y 10 minutos. Después de 4 horas y 20 minutos hemos llegado por fin a la ciudad de las Urracas. Gente, qué largo el viaje que es para venir a esta ciudad, debido a que Newcastle queda cerca de Edimburgo y prácticamente de Escocia, ¿no? Así que, gente, estamos con tiempo y ya nos vamos a dar una vuelta por la ciudad antes de irnos a St. James Park Stadium. Así que ya nos vemos, mis brothers. Chao. Antes de irnos al estadio, hoy teníamos que sí o sí conocer el puente Tyne, uno de los puentes más emblemáticos que tiene la ciudad de Newcastle. He podido estar aquí 4 veces, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo, así que vamos a cruzar a través de él. Y ya luego, gente, vamos a ver si nos vamos a seguir recorriendo la ciudad o ya nos vamos directo a St. James Park. Así que ya nos vemos, mis crackers. Caminando por el centro de la ciudad de Newcastle, la verdad que se ve todavía un ambiente muy apagado comparado con otras ciudades como Manchester o Liverpool, que ya empiezas a ver camisetas de fútbol, banderas, bufandas, etcétera. Así que mejor ya nos vamos yendo al estadio St. James Park, gente, para ver este partidazo que se jugará en esta hermosa ciudad. Así que ya nos vemos, mis brothers. Todas estas 4 veces que he podido estar en este estadio, el Brighton & Hove Albion nunca le ha podido ganar al Newcastle. El anterior año le sacó un punto, pero bueno, hoy será el día que el Brighton & Hove Albion se lleve esos 3 puntos de St. James Park. Listo, gente, nos vamos ya a nuestros asientos y con esto les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Vamos a ver un partidazo entre el Newcastle y el Brighton & Hove Albion, gente, así que esperemos ver muchos goles y ya nos vemos y disfrutemos de este encuentro, gente. ¡Chao! Por aquí será nuestro ingreso ya al campo de juego. Listos, gente, listo, entramos. Así es como suben todos los hinchas, gente. Son alrededor de 7 plantas que se sube hasta llegar al stand away, donde están todos los hinchas visitantes. Llegamos, gente, estamos en lo más alto de este estadio.
Sarah Brighton. Ay, mi madre es Sarah Brighton. Vuelve, pone la primera para el Brighton, el Hobbalion le está ganando a las Urracas. Qué partidazo que estamos viendo en St. James Park. Terminó la primera parte, gana el Brighton en Copa Albion como visitante 1-0. Estamos viendo en St. James Park. Ay, no puede ser, no puede ser. Comió mi toma. Qué cerca que estuvo el Brighton de la segunda. Ay, ay, ay.
penal estuvo fuera de juego, gente, se salve Brighton. Partido en St. James Park, le ganó el Brighton and Hove Albion 1-0 con gol de Danny Welbeck. De no creer que valió la pena el viaje, valió la pena, gente. Así que mis brothers, me voy contento de este hermoso estadio y nos vemos en el próximo Match Day Vlog, gente. Chao, chao, chao. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life, I realize there's none left. Cause I've been blazing and laughing so long that even my mama think that my mind is gone.